saluden a la comunidad de tranqueras. Hola. Hola, soy Andrea Pereira. Estoy en esto porque me parece muy importante el tema de la concientización de lo que es el acuífero y todo eso, porque principalmente porque estamos en la zona de recarga y creo que la gente tiene que acercarse a eso. Y bueno, de alguna forma le mostramos lo que tenemos y las cosas que hay acá en nuestro en nuestra área. Esta arenisca que nosotros vemos acá, que se desgrana, esto era arena de un desierto antiguo, donde en las zonas donde hay basalto y basalto, el derrame de los volcanes, se posó encima de ello y fue lo que de alguna manera con los años fue formándose el acuífero Guaraní. El acuífero Guaraní se infiltra de agua, de lluvia, en esta roca, en esta arena de desierto. Y estamos tratando el tema de los cursos de agua, en el cual nos gustaría presentarle a la población de todo nuestro departamento el tema del agua, al que se relaciona, que es muy importante para la vida. Les estoy hablando de uno de los centros neurálgicos más importantes que tienen que ver con el acuífero Guaraní. Estoy hablando de la calle Cuaró de Rivera Chico, a la altura del 638. Vamos primero a la tribu. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a presentar a la tribu? Tendría que presentarlo vos. Vos de casa. ¿Verónica está ahí? ¡Socorro! Isso aqui é Rivera, da gente de Rivera. Não é Rivera do Free Shop, tá? É Rivera do povo, tá? Resumida, Quaró, principalmente nos domingos. Vamos a la iglesia, nos encontramos a Darío, de la asociación Quaró. Y que además es nacido aquí en la Quaró. Yo voy con ustedes, ¿me aguantan? Darío, mira cómo te sorprendemos, mira, es una pegadiña, Darío, es una pegadiña. Sí, ¿a vos te parece que la gente de acá sabe que está sobre el acuífero Guaraní a nivel general? No, no, creo que no. Y no, y creo que no tienen ni la información de lo que es el acuífero Guaraní, en poco lo que hablamos hace un rato, pero menos de que acá es una zona donde tan importante, ¿no? Donde tan importante para su preservación y tan importante para poner atención en cuanto a la contaminación. Rivera por lo tiene mucha agua, por todos lados tiene agua Rivera. Fíjese que de la represa viene el Cuñapirú, arránquese y se va, siempre nunca secó eso ahí, porque la gente va tirando mugre y estas calles llevaron tanta mugre que hasta formó inundación acá en Rivera varias veces. Rivera no fue una ciudad límpida por contar con el agua, sino que al contrario, la población fue contaminando las fuentes de agua. ¿Y este puente qué es lo particular que tiene? Teníamos que preguntar a algún vecino. Hola. Hay mucha contaminación. Bastante. Esto por todos lados, ¿no?
¿Pero qué? ¿La gente va y tira basuras o...? Los de la zona no, lo que pasa es que mucha gente que vive para el otro lado. Claro. Tira la naciente prácticamente, la parte de superior allá. Y eso todo viene con el agua. Claro. Y ahí está... ¿Y cuando llueve mucho? No, sube. ¿Y cuando baja deja toda la basura? La basura se queda toda la mugre esa. Se vieron la cantidad de bolsas de polietileno que hay tirada, ¿no? Sí. Bueno, y eso va juntando, sacando la... Lo que yo te hablaba del río Tacuarembó, que está sobre la ruta, es la basura que están tirando dentro del río, ¿tá? Porque yo a diario voy, y si tú vas, observas allí la cantidad de bolsas de basura, perros muertos. Acá estamos en el basural de Tranqueras, de la ciudad de Tranqueras, y hace 3 días había una... inundación de acá debido a que 4 o 5 días estuvo lloviendo, se creció el río y yo vine a tirar basuras particulares de mi casa. Cuando llego acá al basurero, el agua estaba hasta la basura y llevándose toda mugre, que bueno, ustedes pueden ver ahí en los árboles cómo ha quedado todo colgando, ¿no? El agua, hasta acá, hasta el alambre, llegaba el agua. Todo y esto del barrio. En Tranquera siempre decimos que hacemos un pequeño pozo con una pala y sale agua. En cualquier terreno de Tranqueras, pues muy típico de que los vecinos planten su huerta familiar y ahondan la tierra apenas con una pala y ya tienen humedad suficiente para el cultivo. Eso es el acuífero. Ha sido un logro el aumento de las áreas con saneamiento, pero todavía sigue estando corto. Lo que sí existen son preocupaciones de la urbanización de Rivera con relación al cuidado que se debe tener por el acuífero guaraní. Es decir, que la ciudad no se extienda de tal forma, desordenadamente y sobre todo sin saneamiento, que acabe afectando al acuífero. Si bien hay normativas al respecto, por excepción se van permitiendo los avances de la ciudad, donde la propia intendencia tenía previsto no avanzar, y bueno, ahí están. Y la eventual contaminación en baja medida del acuífero por la existencia de esos pozos negros es uno de los problemas más grandes a señalar como problemas ambientales de Tranqueras. Recién se está iniciando el tema saneamiento, entonces aproximadamente 4.000 pozos que hay en el pueblo, que hay en la ciudad acá de Tranqueras, al estar en una zona de recarga, por supuesto que contaminan, al menos las camadas superiores del acuífero, ¿no? Al instalarse la red de saneamiento de OCE, dejan de existir los pozos negros en los domicilios de los tranquerenses. Entonces, esa contaminación que inevitablemente va hacia el acuífero de los pozos negros ahora empieza a disminuir. Lógicamente, no todo el mundo está conectado al saneamiento todavía. Deben haber 400 y algo de conexiones realizadas, pero supuestamente eran 1.200, o sea que a gatas llegamos a una tercera parte. ¿Forestación? Forestación, para la ley. Bueno, estamos viendo ganadería, forestación, arroyo, que está abajo. La ciudad. La ciudad de Tranqueras, parte de la ciudad. Si miramos fotos del año 89, del año 87, no sé, por ahí, 20 algo años atrás, y miramos las de ahora, parece mentira que fuera en el mismo lugar, porque parece que como en tan poco tiempo pudo cambiar tanto el paisaje. La forestación en los últimos 25 años es
por excelencia el renglón industrial más importante. Entonces, el Uruguay tiene el 4% de su territorio forestado, que no es un número asombroso en comparación con otros países. Pues ya estamos rumbo a ser un país forestal. Tranqueras está rodeado de esas 100.000 hectáreas, más de 100.000 hectáreas, honestamente no digo un número exacto, pero ya superamos ese número. Digo, si alguien observa, si alguien enfoca, por ejemplo, en la plaza de Tranqueras, pone el padrón de la plaza y lo enfoca por internet, ¿no? Entonces te va mostrando, se va achicando, achicando, empieza a mostrar una masa verde que rodea todo, todo, y allá un puntito que es Tranqueras. Y ese puntito tiene, con la zona cercana, tiene entre 10 y 11 mil personas que dependen de casi ahora exclusivamente del tema forestal. Todos vendieron para la forestación, empezó uno, el otro se negaba, decía no, tenía determinada resistencia, pero le ofrecían muy buena plata, y terminaron vendiendo toda esta zona acá, se llama Brigadas Civiles de acá para adelante, y sí, es todo forestación. El primer sistema de la forestadora es eliminar la competencia, entonces largan esas cantidades de veneno, que a su vez tiene otro, hay otro problema también. ¿Qué tal si esa noche llueve? El veneno que no comieron o que quedó allí de excedente es arrastrado hacia las corrientes de agua y por consiguiente se filtra hacia los acuíferos, que nosotros mismos bebemos después, que necesitamos para nuestra supervivencia. ¿Viste? Que el agua tenía una nubecita arriba de él, ¿no? Y al secar quedó marcado el contorno, ¿no? A los 8 o 10 días ya habían muerto peces, ¿viste? Pero claro, yo quedé con aquello, ¿no? ¿Viste? Medio observador, ¿viste? Muertos peces. Bueno, sale con el informe que habían muerto de frío. Y que ese invierno había sido muy largo y que no habían aguantado, pero si fuera así tendrían que haber muerto en cantidad de otros lugares. A los pocos días empiezan a morir animales, pero para mí que eso como depositaba en las partes, en las laderas de este cuchillo, porque acá el relieve es medio quebrado, y ahí cuando llueve lo tira todo para la parte de las cañadas. Como por ejemplo el CERT, donde estudiábamos nosotras, nos llegó la información de que estas aguas recreacionales estaban contaminadas a los vertidos de algunas empresas forestales. Hubo infecciones en los oídos, principalmente con otitis hubo el año pasado, cantidad de personas, alergias también, fue lo que yo me pude enterar, que trabajó en la salud. Todos sabemos que un árbol no se alimenta solo del aire nomás. Él necesita extraer riqueza y mucha humedad. Y estamos hablando de millones y millones y millones de árboles. Qué casualidad que a todos los lugares donde va la forestación se empieza a secar todo. La capa superior, la napa superior de agua esa, llega un momento que no. Los pozos de 20 y pico, 30 y pico metros se secan. Y la gente dice hacer más pozos. Pero hacer más pozos es como decir, bueno, yo tengo una fuente acá de agua y le pongo una pajita, va a salir agua. Pero si yo le pongo 100 pajitas. Cuando llovía se inundaba. Bueno, hasta ahí se ve un poco. Mira. Sí, era bien más grande. Y está secando. Sí. Porque tiene solo un hilito. Si tú vas sí, esa agua abajo, que se ve ahora es porque llovió cantidad hace pocos días atrás. Sí. Porque en verano no se ve nada de eso. Es un hilito, apenas un hilito. En mi campo nomás habían vertientes de agua, no entraba una vaca. Y oímos cosas de auto por arriba. Con toda la lluvia que ha llovido, casi en una lluvia que llovieron casi 400 milímetros, igual, viste, no se volvieron a ver los pantanos aquellos. Vos ves que los arroyos se han ido, las aguas, el arroyo que corría un metro de alto el agua, hoy corre 10 centímetros. Existió siempre una discusión entre técnicos de si que los árboles secan el suelo y todo eso. Honestamente, en nuestro trabajo en la División Medio Ambiente, en todos los eventos que organizamos, invitando a técnicos, foros, debates o ciclos de talleres, dicen no lo contrario, pero sí que hay una equivalencia que no afecta
La absorción del agua del acuífero Guaraní no es, no es que se lleve el agua para otro lado el árbol, sino que en las cadenas naturales se mantiene, el acuífero va a mantener siempre su cantidad y su calidad de agua a pesar de los plantíos que existen encima de él. El material orgánico está desapareciendo, por lo tanto queda solamente la parte de la arena, o sea, el sílice, y por lo tanto es un cristal, eso no es un material orgánico, y eso también nos está trayendo problema para la producción, y por otro lado el aumento en la temperatura y consecuentemente disminución de la cantidad de agua a nivel superficial. Cada vez se está profundizando más la cantidad de pozos, debido a que ya a 40, 50 metros es imposible conseguir agua. El dueño del nido. Oh. Está con los huevitos ahí. 3-2. Siempre me gustó este lugar por la tranquilidad, por el silencio, por el porque se oyen los pájaros, porque se puede escuchar el sonido del agua. Entonces cuando vi esta región, traté de ubicar a ver por qué que le estaba tan solo el bosque, por qué se mantenía tan solo y asfixiado en medio de la vegetación. En esta vuelta, solamente del lado del monte son 63 hectáreas de pinos. Y cuando me puse en contacto con la persona, como que el esposo de esa señora que me vendió la propiedad tenía la misma intención de preservar. Así que en este momento hay una conexión un poco espiritual con el dueño de este lugar. Y hago parte de ese precioso grupo que ya de grupo ya pasó a ser una gran familia, que es la Red Acuífero Guaraní. Queremos crear un vínculo con la gente de Tranqueras, con la gente de Tacuarembó, con la gente de otras localidades, de modo de poder hacer una red que nos permita comunicarnos, comunicar experiencias, comunicar formas de trabajo y de pronto ayudarnos de alguna o de otra manera y seguir aprendiendo con las otras comunidades también. Yo espero que la gente pueda tomar conciencia de lo importante que es la preservación ambiental, que no deja de ser un medio de producción y que obviamente la gente está necesitada. Tenemos que preservar el medio para poder ser sustentable. Si no, no es sustentable en el tiempo. Canto del agua serena, 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 viene a serenar. El canto del agua despierta, inspira, encanta y viene a encantar.
fuente de aguas cristalinas, cascadas a murmurar, agua, agua. El brillo del agua aclara, aclara, aclara y viene a aclarar. Reflejo de luz verdadera. Una maestra y un alumno. ¿Quién es el alumno? Lago de aguas serenas, espejo para poderse ver la belleza verdadera, naturaleza iluminada, agua, agua. Hacer alguna entrevista. La fuerza del agua que mueve, levanta, transforma, viene a transformar. La fuerza del agua que trae la vida, la esperanza y el verde a brotar. Agua que nos trae la vida, agua venos a limpiar, renovando la esperanza, renovando mi cantar, agua, agua. Lo que pasa es que está, el de tarde te trae una vaca, esas cosas, pero ya mucho no lo puedes exigir porque tiene un barrio completo en cada vez. Estamos acá con el amigo Montaño. Montaño, contame un poquito, ¿qué es acá? Cuanto más esfuerzo hagamos, cuanto más nos nutramos del proceso de aprender y de enseñar, más hacia afuera. Ustedes fíjense que cuando aparecen por primera vez el tema del acuífero guaraní a ser discutido, eran 3-4 personas. ¿Tá? Y mirá qué interesante la cantidad de gente que ya somos, a pesar de que hay muchísima gente más que lamentablemente no está con nosotros aquí. Pero esto se ha ido sumando y la red se sigue construyendo.